presidente municipal de Tacotalpa, Ricky Antonio Arcos Pérez, dio a conocer que en manos de la Fiscalía General del Estado estará resolver la situación de la retención de trabajadores del ayuntamiento por un exdelegado municipal. Luego de un comunicado emitido por la autoridad municipal de reprobar dicha acción, Arcos Pérez detalló los hechos ocurridos, en el cual tuvo que intervenir la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Algunas resistencias aún son mínimas, pero aún existen. Tuvimos por ahí un problema en Cerro Blanco Primera, en donde el exdelegado junto a su familia quisieron privar de la libertad a las personas que fueron de parte del ayuntamiento a ser testigos del tema de la entrega-recepción de esa delegación. Y bueno, se actuó conforme a la ley y conforme marcan los protocolos. Seguridad Pública tuvo que intervenir. Si bien es cierto que no hubo personas lastimadas, bueno, tuvimos que intervenir en ese sentido porque al final de cuentas salvaguardamos la integridad de las personas que acudieron en nombre del ayuntamiento. Se hicieron ya las denuncias pertinentes de acuerdo a los trabajadores del propio ayuntamiento y bueno, estamos a la espera de que también la Fiscalía haga su trabajo, de alguna manera también brinde la responsabilidad a quien así tiene que ser, y estamos dándole procedimiento en ese sentido a esta situación. Añadió que son 80 delegados municipales los designados, donde se respetó los usos y costumbres. Sin embargo, únicamente 6 exdelegados se han negado a hacer el proceso de entrega-recepción, pero se mantiene el diálogo con ellos. Daniel Torres, camarógrafo. Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.